hace casi 3 meses que estoy en Colombia. Vine para hacer una rotación externa, sí, yo soy residente de salud mental del SAMCO de Santo Tomé, sí, he trabajado mucho allá los 3 años, también trabajé en el Centro de Salud Juan Domingo Perón, conocido como el Tanque en Santoto, y vine a terminar mi residencia acá en Colombia. Y me quedé varada, ¿sí? Me agarró todo lo que es la cuarentena y ahora estoy varada. También unos días antes del viaje, que tenía programado con muchísimo tiempo, me enteré que estaba embarazada, así que ahora ya estoy en el quinto mes de embarazo y tengo como la urgencia de volver rápido por un lado, por los controles de embarazo, que aquí la salud, no hay salud pública como en Argentina, sino que es mediante aseguradoras, y para extranjeros nos toca pagar la salud privada, que es muy costosa. Y por otro lado, el riesgo de un parto prematuro que se corre cuanto más avanzado el embarazo al viajar por medios aéreos, ¿sí? Sí. Estefanía, si quisieras volver hoy por hoy, no podés volver, ¿no es cierto? Más allá de no poder ingresar a nuestro país, ¿qué pasa con Colombia? ¿Te dejaría salir? No, no, Colombia desde el 16 de marzo hasta, por ahora, hasta junio, digamos, los últimos días de mayo, evaluarían la posibilidad de abrir los aeropuertos, pero por ahora la información oficial es que hasta el 30 de mayo los aeropuertos están cerrados, ¿sí? También la circulación por vías terrestres, o sea, no se puede ir de una ciudad a otra, la cuarentena es muy estricta, bastante parecido a Argentina. Incluso acá tenemos como guía, digamos, el último número del DNI para salir a comprar. Sí, podemos salir solo un día, una vez por semana a Estefanía, comprar. sí. ¿Cómo es tu situación allá? ¿Estás acompañada? ¿Estás sola? En lo que respecta, digamos, a compañeros de trabajo, amigos, familiares, estoy sola, digamos, soy la única argentina. Estoy en contacto con los demás varados, somos un poco más de 100 en Medellín, después hay argentinos en Santa Marta, en Cartagena, lo que sería la Sí. costa, y en Bogotá están la mayoría, somos más de 500 personas varadas. Bien, sí. Muchos turistas, imagino, sobre todo los que están hacia el Caribe. Sí, hay turistas, pero también hay personas que, otros residentes de otras provincias, como Buenos Aires, bueno. Hay como diferentes situaciones, ¿sí? La mía, bueno, además de que vine por trabajo y por estudio, no por turismo, es esto de que me apremia, digamos, el embarazo Claro. para volver al país, Estefanía, bueno, acceder a los no es por controles de salud. meternos, sí, no es por meternos en tu vida íntima, pero ¿cómo es la situación? Digamos, vos te fuiste con tu pareja, terminaron uno en Argentina, otro en Colombia. ¿Cómo fue esa situación? Sí, el viaje estaba lo tenía preparado como mucho tiempo antes, casi un año y algo me llevó a preparar todo. Sí. Y bueno, mi pareja me acompañó, estuvo el primer tiempo acá y después sabíamos que yo me quedaba a terminar la rotación, yendo al hospital, y él se volvió a la Argentina. Y él fue justo unos días antes de la cuarentena, que ni nos imaginábamos la situación, obviamente. Ni de venir embarazada, ni de que nos iba a pasar esto de la pandemia. Claro. Sí. Bueno, qué circunstancia, Qué ¿no? circunstancia compleja, ¿no? ¿Qué notificación oficial o respuesta has tenido oficialmente hasta el momento? La única respuesta que dio la embajada frente a las noticias que salieron sobre el vuelo de LATAM, o sea, es un vuelo humanitario, pero es por una aerolínea. Entonces, Bien. ¿qué sucede en este caso? Tienen prioridad los pasajeros de LATAM. Y la embajada está negociando o está viendo las posibilidades de que personas en situación de riesgo, como el mío, como personas con enfermedades crónicas, puedan viajar, pero en realidad la última decisión la tiene la aerolínea, que es una empresa y tiene sus políticas, digamos, de. Entonces, como es la única respuesta que he recibido, como que están trabajando en mi situación desde la embajada, pero por ahora no me pueden confirmar nada. Sí, bueno, hablabas Y de vos que no hay. me preguntaste
Hablabas de que no hay salud pública. ¿Cómo va llevando los controles, este embarazo? Y yo me hice todo antes de salir con mi obstetra y me, bueno, ella fue la recomendación eso de anda tranquila que hasta las 24 semanas no vas a tener dificultades del embarazo. Sí, hacete un control allá, que me lo hice pasadas las 12 semanas y me lo hice en el privado, por privado, digamos. Y bueno, fue muy costoso, pero con ella y bueno, con toda la familia programamos que esto, pasadas las 20 semanas, pudiera retomar los controles en Argentina. Uh-huh. Y digamos, con mi médica y todo. Y bueno, y por ahora tengo que esperar a ver si me puedo volver, lo retomaré allá, y si no, sería por lo privado. Bien. Estefanía, esto también sí. Lo he notificado a la embajada y claro. no he tenido respuesta al respecto. Sí nos han consultado si tenemos alimentos y si necesitamos medicamentos, claro. Pero del resto no hay novedades. Estefanía, muchas gracias por este tiempo, bueno, toda la suerte, ojalá que ese embarazo pueda ser terminado aquí en la Argentina, que es lo que más deseas hoy por hoy, ¿no? Regresar aquí a nuestro país. Sí, ojalá que pueda entrar en el vuelo del 2 de mayo, y si no, que pongan otros vuelos humanitarios, realmente humanitarios, no dependiendo de las empresas, y pronto, digamos, en las próximas semanas.